Satelital del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA reporta el desarrollo que en las últimas horas ha realizado el sistema ciclónico en el Océano Pacífico, que gradualmente se ha intensificado. Primeramente se le consideró como una depresión tropical, posteriormente se intensificó a tormenta tropical y adquirió el nombre de Adrián, el primero de la relación para esta temporada de lluvias y ciclones tropicales. Sin embargo, de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, aproximadamente a las 19 horas de este día, este sistema se convertirá en huracán categoría 1 y estará ubicado a 405 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas hasta 155 kilómetros. Su desplazamiento es hacia el noroeste a 7 kilómetros por hora. Las bandas nubosas de esta tormenta tropical alcanzan los estados de Oaxaca y Guerrero. Este sistema mantiene condiciones para seguir intensificándose en las siguientes 24 y 48 horas. De continuar su desarrollo y trayectoria de Adrián, el próximo sábado se ubicará a 415 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y desde este jueves y viernes podrían sentirse en Nayarit sus efectos, como son vientos, oleaje alto y precipitaciones, por lo cual se mantendrá una estrecha vigilancia satelital y terrestre de este fenómeno, el primero de la actual temporada de huracanes. También se informó que en los litorales del Océano Pacífico continuará presentándose el fenómeno denominado mar de fondo, que ocasionará oleaje de 1 a 2 metros de altura, y por ello se pide al turismo tomar las precauciones debidas para evitar alguna desgracia personal. De la misma forma, se pronosticó que para algunas zonas del estado de Nayarit habrá lluvias de escasas a ligeras de hasta 5 milímetros. Mientras tanto, en la zona serrana de la entidad, así como en algunos municipios del sur, ya se presentaron algunas precipitaciones. Y respecto a las temperaturas, para la ciudad de Tepic se espera de 32 a 34 grados centígrados.